Hoy en TenorShare te enseñaremos cómo desbloquear un iPhone 7. ¿Alguna vez te ha sucedido que has olvidado la contraseña y has bloqueado tu iPhone? Aquí te presentamos la solución. Primero, abriremos el programa For Me Key de TenorShare y seleccionaremos la opción Eliminar bloqueo de activación en iCloud. Recuerda que durante todo este procedimiento debemos mantener conectado nuestro dispositivo al computador a través del cable USB. Ahora podemos darle clic a la opción Empezar en For Me Key. For Me Key detectará automáticamente tu dispositivo y podrá bajar el jailbreak correspondiente. Para poder bajar el jailbreak, necesitas conectar a tu ordenador un dispositivo USB. Una vez seleccionado el dispositivo USB en el programa, se empezará a instalar el jailbreak. Una vez instalado, aparecerá un cuadro de diálogo indicándote los pasos a seguir. Recomendamos que tengas otro dispositivo a la mano para poder escanear el código QR y poder seguir los pasos con normalidad. Ahora daremos clic a empezar y tu ordenador se reiniciará. Recuerda que debes mantener conectado el dispositivo USB donde guardaste el jailbreak en tu ordenador. Cuando tu ordenador inicie, debes seleccionar el dispositivo USB donde guardaste el jailbreak como sistema de arranque. Una vez hecho esto, podrás ver el menú de jailbreak. Aparecerá una ventana de diálogo indicándote los pasos a seguir. Darás clic a la opción Empezar y dependiendo del modelo de tu dispositivo, deberás presionar unos botones específicos. Esto permitirá que tu dispositivo sea detectado y podrá comenzar el proceso de instalación del jailbreak. Esta instalación puede tardar algunos minutos, así que deberás ser paciente. Podrás visualizar en la pantalla de tu dispositivo cómo va el proceso de instalación. Una vez finalizado, tu teléfono iniciará normalmente. Ahora iremos con el segundo paso, que es eliminar el bloqueo de activación. Para ello, abriremos nuevamente el programa For Me Key de TenorShare y haremos clic en la opción Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Haremos clic en Continuar hasta que termine el proceso. Deberás ser paciente porque este proceso puede tardar algunos minutos. Y listo, ahora podrás utilizar tu teléfono con toda normalidad. Podrás ahora comenzar con tus configuraciones básicas como FaceTime, localización, zona Wi-Fi y más. Para más información de este y otros productos, visita tenorshare.es.